qué bonito es empezar con lo que fue un buen recuerdo de cuando se promulgó nuestra querida ley. Ahora formalmente ya estamos nosotros tres acá. Bienvenido Ivette, don Ellis, presente, trayendo buenos recuerdos y también será un momento para edificarnos en el futuro de nuestra ley a partir ya de este momento de la pandemia. Así que, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a don Ellis Pérez. Y don Ellis es un caso casi físico, geométrico, químico. La magnitud de don Ellis es inversamente proporcional a su tamaño. Don Ellis, para mí una de las glorias, nada más de decirlo y de considerarme su amigo, su hijo, su sobrino, su todo, me siento de más que orgulloso y honrado. Al igual que don Juan Marichal, me llena de orgullo. Si hay una referencia fuera de este país, se llama Juan Marichal. Y don Ellis Pérez, su compadre, que don Juan, don Ellis, y le tocó otro punto más dentro de la historia. Don Ellis, cuéntenos. Bueno, Omar, muchas gracias. Placer saludarte, como siempre, a mi querida sobrina. Bendición, tío. Y Dios te bendiga, mi sobrina. Ivette Marichal, pues, como tú dices, Omar, yo he estado involucrado en asuntos del mundo del entretenimiento. Desde jovencito, comencé en la HIZ, cuando tenía 17 años, parecía que tenía 14 o 15. Pequeño, flaquito, jovencito, me veía mucho más joven de lo que era. Y alguna gente me dicen que de alguna manera sigo siendo así. Así que me veo un poco más joven de lo que soy. De todas maneras, ¿cómo llega Ellis Pérez a la Dirección General de Cine? Bueno, en buena parte, como tú recordarás, Omar, tú y el presidente Fernández decidieron integrar a Cap Cana como uno de los sitios donde se llevaría a cabo el Festival Global de Cine Dominicano. Y yo era vicepresidente de comunicaciones y relaciones institucionales de esa compañía en esa época. Entonces a mí me tocó manejar de manera natural todo lo que tenía que ver con la participación de Cap Cana en ese festival de cine. Y Ricardo Azuri, su presidente, me dijo: Ellis, eso es lo tuyo, lo que tú digas, eso es. Y bueno, y junto contigo, Omar, pues llevamos a cabo lo que a mí se me ocurrió llamar en aquella época el Festival de Cine Global Dominicano Bajo las Estrellas. Y tú recordarás muy bien que el primer año, pues lo hicimos ahí precisamente encima de la arena y al lado del agua del mar. De manera que es un recuerdo muy bonito. Entonces, eso me ligó a ustedes, al presidente Fernández un poco más, porque ya yo venía haciéndole su programa de televisión semanal, Agenda del Presidente, por varios años. Entonces, pues ya yo tenía esa cercanía con el presidente Leonel Fernández y a él se le ocurrió, según tú, Omar, me dijiste en una primera ocasión que el presidente había pensado que yo era la persona indicada para ser el primer director general de cine, después de que tú mismo te descartaste y el presidente parece que no quería perderte de su lado ahí. Y otra consideración que hicimos juntos tú y yo con una tercera persona que tenía otro compromiso y no podía participar. De todas maneras, eso pues me llevó a participar en la parte final del conocimiento de la ley de cine en el Congreso. Y como tú recordarás bien, Omar, tú y yo fuimos al Congreso ya previo a una llamada que le hicimos al entonces diputado, hoy síndico, alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que era quien en el Congreso estaba manejando lo de la ley. Habían dificultades, malentendidos entre una y otra parte de las partes interesadas,
Y recuerdo que el presidente Fernández, cuando en una ocasión Freddy Ginebra le dijo, presidente, ¿cómo usted ve el asunto de la ley de cine? Que debía ya terminar de conocerse en el Congreso. Y el presidente le contestó esa noche que estábamos ahí en Funglode. Le dijo, mire, si me traen eso como está ahora mismo, yo no lo firmo. Eso a mí me sorprendió y sin pérdida de tiempo le dije al presidente Fernández, presidente, ¿y usted estaría de acuerdo que yo junto con Omar llamáramos al diputado Manuel y lo fuéramos a ver para buscar la salida y que esa ley pueda convertirse en una realidad? Él se quedó mirándome y me dijo, me parece muy bien, háganlo. Entonces tú y yo lo hicimos y ahí se agilizó el proceso que dio culminación al conocimiento y aprobación de la ley. Eso fue en el 2010, hace 10 años de eso. Estamos en el 2020, pero la ley se aprobó con una falla que había ocurrido sin que mucha gente se diera cuenta. Faltaba una patica y cuando la examinamos y la vimos, alguien trajo a colación y hubo de llevarse la ley de nuevo al Congreso para añadirle lo que había faltado, que era la parte del cine extranjero, el artículo 39. Eso se enmendó y finalmente la ley se puso en operación prácticamente un año más tarde. En junio del 2011, yo fui nombrado en junio como director general de cine porque el presidente estaba esperando que se aprobara y que el reglamento que la licenciada Laura Castellanos había estado trabajando. El presidente, recuerdo que le dijo a Laura, mire, no se preocupe por el tiempo. Tómese el tiempo que usted necesite. Lo importante es, pues cuando usted lo termine, se pueda aplicar de una vez, que quede bien. Y así fue. Entonces, a mediados de junio del 2011, se aprobó el reglamento del Poder Ejecutivo, el presidente Fernández. Salió mi decreto y yo me di a la tarea de buscar un sitio adecuado donde alojar la Dirección General de Cine, que hasta ese momento estaba en un cuchitril ahí, en el parque donde se encendían todos los arbolitos al final del año. De todas maneras, eso fue la época en que los cineastas dominicanos soñaban con su ley de cine. Los Alfonso Rodríguez, Fernando Báez, toda esa gente, habían estado luchando, eso hay que concedérselo. Ellos habían estado bregando por su ley hasta que encontraron a un presidente como el doctor Leonel Fernández que se identificó y dio los pasos efectivos para que se convirtiera en una realidad de la manera en que yo acabo de señalar. Para mí fue una sorpresa que el presidente pensara en mí porque yo de cine no, obviamente que no sabía nada prácticamente. Y este mismo conversatorio, Omar, realmente no tiene la intención de convertirse en una conferencia ni en una charla explicativa que le indique a nadie cómo hacer una película, ni qué es lo que es el cine, ni nada de eso. Lo que tiene que ver es con la puesta en funcionamiento de la nueva ley y los resultados que ésta ha tenido. Entonces, yo entiendo que lo que se ha logrado ha sido realmente visiblemente exitoso. Los cineastas dominicanos, es decir, los realizadores de películas, han tenido la oportunidad de conseguir lo que generalmente es muy difícil de conseguir en el mundo del cine, aquí y en cualquier parte, comenzando por Hollywood, vamos a decir, que es el financiamiento, el dinero para poder invertir y hacer una obra cinematográfica, ya que el cine está considerado como una de las industrias, una de las aventuras de mayor riesgo. Entonces, no todos los inversionistas están dispuestos a invertir en algo que no conocen bien y que, según lo que ellos estiman, son pocas las películas que tienen gran éxito.
y que llevan gente a los cines, es decir, que producen dinero. Entonces, bueno, aquí, ¿cuáles fueron los primeros escollos que yo pude ver ya como director de cine en funciones? Bueno, la incredulidad de los empresarios dominicanos, que se reían en mi cara cuando yo les decía, no, pero usted no puede tener dudas, porque la ley lo dice, y usted tiene un presidente que es un cineasta acá hasta cabal. Y ellos se reían en mi cara y me decían, pero Eliper, ¿y dónde que tú estás? Aquí hay un paquete de leyes que nadie le hace caso. Es decir, que hay una ley, eso no me garantiza nada. Entonces, había que luchar contra esa incredulidad y demostrarle con hechos que era algo en lo que se podía confiar. En el campo internacional me sucedió igual. Hubo un señor de Hollywood que me llamó, consiguió el número de la Dirección General de Cine. Usted, señor Pérez, ah, mire, yo soy tal, tal, de Warner Brothers. Veo que ustedes tienen una ley que luce muy interesante. Pero me dice mi abogado que no confíe en que eso va a ser como ustedes dicen. Que ustedes no acostumbran a cumplir sus promesas y sus compromisos. Yo le dije, bueno, mente fulano. Si su abogado le dijo eso, ¿qué le puedo yo decir? Solo el tiempo le podrá a usted mostrar si nosotros somos serios o no al hacer esta oferta. De manera que denos un tiempecito y luego volvemos a hablar. Bueno, yo me reuní unos meses posteriores en Los Ángeles, en Hollywood, con ese mismo ejecutivo y ahí comenzamos a hablar de negocio. Es decir, que se fue rompiendo ese bloque de hielo frío con el que nos topamos desde el principio. ¿Cuál fue el otro renglón donde había una visible falta de acción en la parte de la técnica de hacer cine? Nosotros teníamos la escuela de la UAS desde hacía muchos años ya, pero por una u otra razón no había mucha efectividad en lograr que los estudiantes se graduaran y que tuvieran los equipos mínimos necesarios para hacer cine. Teníamos una cantidad de jóvenes graduados de San Antonio de los Baños, la escuela muy reconocida de Cuba, pero esa gente regresaban aquí y la mayoría no tenía oportunidad de hacer cine. No habían las facilidades. Y la ley finalmente resolvió la una cosa y la otra cosa. Yo recuerdo que con el asunto de la confiabilidad, de la confianza en parte de los empresarios, yo ante esa situación que viví, me fui a ver al director de la DGCine, a Juan Hernández, que Dios lo tenga en su gloria. Y le dije, mira Juan, tú eres el director de la DGI, yo soy el director general de cine. Yo soy que tengo que enfrentarme cara a cara con los empresarios que se ríen de mí cuando yo le digo que hay una ley que asegura que le vamos a cumplir. Entonces yo necesito que tú me hagas sentir a mí que yo puedo asegurarle a ellos que vamos a respetarlo. Y si tú tienes alguna dificultad con eso, tú me lo dices. Y yo dejo esto y que alguien más se ocupe, que le guste hablar cualquier cosa. Y Juan, con su sonrisa siempre a flor de labios que tenía, se rió y me dijo, mira Elis, no sé si me dijo mira Elis o mire don Elis, porque a mí me han puesto el don ese que me quieren aviejar porque me ven un poco joven todavía. Entonces me dice, mira, yo sé que mi presidente apoya esto y él es mi jefe. Es decir, que casi no importa cómo yo me sienta, porque yo lo que soy es un cobrador de impuestos. Yo lo que me gusta es cobrar. Esa es mi misión aquí. Pero si mi jefe me dice que yo debo respetar esto y es lo que ya me ha dicho, cuenta con eso. Yo no te voy a hacer quedar mal. Entonces yo podía salir a la calle con toda la confianza y asegurarle a los empresarios que eso iba a cumplirse a cabalidad. Y así lo hicimos. Y eso cambió el panorama totalmente. Cuando yo salgo al final del 2013, tuve 2 años y medio en funciones, de junio del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2013, me puse mi renuncia efectiva ese día,
Bueno, habíamos ya realmente creado el muñeco. Ese primer muñeco le dimos forma, lo pintamos y, como alguien dice en estos días, y dibujamos la paloma e hicimos que con su pico comiera también, que era lo importante, que las cosas fueran efectivas, que se dieran. Entonces, Omar, yo pienso que a partir de ahí, cuando yo salgo, que me dio mucha pena irme, pero las circunstancias me indicaron que yo debía respetarme a mí mismo y salir, y por eso salí. Bueno, tuvimos la suerte de que el presidente, de nuevo con la fineza que tiene, marcó a Ivette Marichal como mi sucesora, como nueva directora general de cine. Y el resultado de Ivette, yo no tengo que alabarlo mucho porque habla por sí mismo. Y se puede ver, y se puede recontar, y se puede sumar. De manera que los cineastas dominicanos, y tengo uno al frente que no vive aquí permanentemente, tiene su festival en Nueva York, pero con el cine dominicano, pues los cineastas dominicanos pueden dar fe de que la Dirección General de Cine funciona y pueden dar fe de que la ley fue un éxito asegurado desde el primer día y que esta ley les ha permitido romper las barreras más difíciles que tiene la creación de cine en cualquier país del mundo, que es conseguir el financiamiento. De manera que lo dejo ahí como introducción. Pues tú sabes que yo soy un hablador profesional. Si sigo, podría estar aquí dos siempre, horas. Siempre es un placer escucharlo. Vamos a darle la palabra a Ivette para que ella nos diga, a partir de ese momento, cómo hemos ido avanzando, cómo estamos y para dónde vamos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan y qué lindo poder compartir con gente muy querida de todas partes del mundo. Verdaderamente que tengo que decirlo que mi tío Elis dejó esa zapata ya levantadita, ya el primer piso estaba listo y hace que la continuidad de desarrollar una industria fuera mucho más fácil. Yo entiendo y lo siento así, que la parte más difícil le tocó a él, porque fue crear un Film Commission y un instituto de cine de cero. Y como él dice, sin necesariamente los conocimientos de por dónde debemos de ir, y sí va a resultar. O sea que vender el país para él no fue nada fácil. Y perdonen que me vaya con él, pero es para que ustedes entiendan lo fácil que ha sido mi trabajo. Para él, vender un país totalmente emergente, que hacía dos películas al año, no hacíamos absolutamente nada, no éramos referentes en nada, no coproducíamos, no teníamos ni siquiera escuelas de cine. Y de repente, 10 años después, nosotros somos país líder en cuota de pantalla de toda Iberoamérica. Somos país líder per cápita de la cantidad de producciones que hace el país. Si sacamos ese número, ya hablándoles de Latinoamérica, lógicamente. Pero ya hablando de eso, esos son números que para nosotros ni siquiera aparecíamos en lista. Nosotros no hacíamos cine, porque hacer dos películas al año no constituía ni siquiera cerca de una industria, ¿no? Y ver cómo de repente fuimos ascendiendo. Fuimos ocupando más espacio. Ahí tengo que darle todo el crédito a nuestros cineastas. Verdaderamente que sin ese apoyo y ese talento de los componentes de nuestra industria, no lo hubiésemos logrado. Tal y como dijo Tío hace un segundito, si no es por el apoyo de los inversionistas del sector privado, no lo hubiésemos logrado. Y finalmente, si no es con el apoyo gubernamental, el apoyo de Estado, no lo hubiésemos logrado. Entonces, verdaderamente que absolutamente todo se conjugó para que pudiéramos ocupar el puesto que hoy ocupamos. Y verdaderamente que la más sorprendida soy yo. Y me llena de mucha satisfacción. Primero, poder ser la número dos después de un gran hombre como Elis Pérez, que ha sido un referente en este país, no solamente en turismo y en cine, sino en todo lo que él toca.
Él ha sido una persona, un ejemplo a seguir, verdaderamente que sí. Y segundo, que él pudiera dejarme como todo arregladito para que fuera muy fácil para mí hacer mi trabajo. Y la verdad que lo es. No lo voy a negar, no voy a jactarme de que, ay, esto no ha sido fácil y uno tiene que hacer un gran esfuerzo para levantar esta industria. No, no sería real. No ha sido difícil porque absolutamente todo el que forma parte de esta industria ha apoyado para que nosotros podamos, como país y como industria, levantar. ¿Cómo venía el cine en números realmente? ¿Cómo venía? Mira, verdaderamente que tanto el cine nacional como lo que hemos logrado a nivel internacional, vamos y seguiremos yendo en ascenso. Ya diré por qué, a pesar del coronavirus, en un segundito. Pero cada año era mejor que el anterior. Cada año era, ¿qué es lo normal? Porque seguimos estando en ese subir de posicionar el país como el mejor país para tu rodar. Sobre todo por nuestra belleza natural, pero todo lo otro que ofrecemos como país, los estudios cinematográficos. Hablábamos fuera de cámara antes de iniciar, como de repente contábamos con Lántica, que es el booking, de verdad, es lo máximo que puede tener cualquier país. Es un estudio y un tanque de agua como el que tenemos nosotros a través de Lántica y Pinewood República Dominicana. Después de eso tenemos también Quitasueños, que es más pequeño, más dependiendo del tamaño de la producción y de tus necesidades, pues muchos se iban a rodar a Quitasueños también. Y luego llega La Casita, que era el estudio boutique que tenemos en Arroyo Hondo. ¿Qué pasa? Que este año también se inauguró un nuevo estudio, no me acuerdo el nombre exactamente, pero está por ahí como el que va para Boca Chica. Y está fabuloso también y cuenta con unos profesionales UNOA. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, seguimos creciendo. Seguimos creciendo en materia de educación, donde cuando sale la ley es una universidad que ofrece la carrera, la UAS, y de repente pues va surgiendo UNIBE, la PUCA, INTEC, Altos de Chabón, y se van sumando nuevas universidades y vamos creciendo en ese aspecto. Y ni hablar de la industria per se, porque ahora los dominicanos no tienen ni que estudiar fuera ni que irse a vivir fuera para hacer cine, sino que ya pueden trabajar en su país. Y llegan temporadas, como en la temporada alta, que es a fin de año, donde prácticamente nos falta gente para trabajar el año. Sí, ahora que Ivette menciona la parte de educación de cine, no debo dejar de mencionar que uno de los escollos que dije algo al respecto cuando mencioné la escuela de la UAS, pero una de las cosas que visiblemente estaba frente a nosotros, la Dirección General de Cine, era la necesidad imperiosa de capacitar a aquellos que iban a integrarse a lo que serían las nuevas producciones. Entonces, por suerte, yo conseguí, por recomendación tuya, Omar, los servicios de Jacqueline Bello, que se había graduado en la Escuela de Cuba, que estaba disponible y que nos hizo un trabajo extraordinario organizando una cantidad de actividades de capacitación, trayendo una cantidad de técnicos suramericanos, cubanos, norteamericanos, que traímos especialmente para capacitar a aquellos jóvenes que ya habían dado muestra de estar interesados en hacer cine desde el punto de vista técnico. Y eso fue un trabajo extraordinario que se hizo por una necesidad imperiosa que encontramos y que había que acometer sin pérdida de tiempo, lo cual se hizo. Y Omar, y también quería agregar en cuanto a lo que prometí decir, que era cómo vamos con el COVID. Bueno, realmente muy deseosos de que pronto podamos reiniciar nuestros rodajes y que podamos regresar a las salas de cine. Lógicamente que eso no depende de nadie en particular, sino de la situación en el país y la situación mundial.
Sin embargo, ya fueron entregados a la comisión de alto nivel ambos protocolos, el de las salas de cine y el protocolo para los rodajes. Tenemos esperanza de que posiblemente seamos parte de la fase 4, que es la fase donde ya tenemos restaurantes, turismo, ya se abre el espacio aéreo. Esperamos entrar en esa fase y si Dios quiere y las cosas marchan bien, esa fase está supuesta a entrar el 1 de julio. Entonces, dicho eso, quería decirte que también nosotros como DGCine no hemos parado de trabajar porque tanto a nivel nacional, donde las producciones quieren estar listos para empezar a rodar desde el día 1 de que se haga posible, pero igual estamos recibiendo muchas solicitudes a nivel internacional que quieren saber cuándo abrimos, que quieren saber, estas son producciones nuevas que no conocen nuestro país, pero de repente una producción que tuvo que parar su rodaje, cuando, mentira, una producción que estuvo aquí justo antes de que cerráramos y ya había terminado su rodaje y había regresado a su país, pues se han encargado de regar la voz de que les gustó mucho trabajar aquí, que era muy fácil y que ellos se prestaban para servir como de interlocutor para que todos vinieran a rodar aquí. O sea que de repente, creo que en ese sentido, el hecho de que esto haya pasado nos ha ayudado un poquito. No estoy diciendo que por eso lo favorezco ni lo deseo de nuevo, pero sí que no todo está perdido. Y por último, mencionar que el estudio nuevo del que le hablaba se llama La Aldea. Y está, como les dije, entre La Caleta y Boca Chica y está chulísimo. ¿Los protocolos van a ser fáciles de manejar? Lógico, yo lo leí, entiendo que sí. Pero para un productor, ¿estás acorde con ellos? Mira, lo primero que quiero decir es que el mayor interés que tenemos como DGCine es que se nos apruebe finalmente el protocolo, y entiendo que en los próximos días será así, para que los productores se puedan ir familiarizando y puedan irse preparando. Porque verdaderamente que ya ustedes se imaginan y saben lo que esto conlleva. Esto, estamos hablando de que un rodaje es un microcosmo, ¿no? Del mundo. Entonces, imagínense esto, donde tenemos a todas estas personas trabajando de la mano, todo eso va a cambiar. Y la forma en que vamos a trabajar va a cambiar. Estaba leyendo hoy sobre el regreso de Nollywood, ¿verdad? Que ya están rodando, pero que todo ha cambiado del cielo a la tierra. Es realizable, que es lo único que nos tiene que preocupar, entiendo yo. Se puede hacer. Que va a ser más complicado, que va a ser más costoso, claro que sí. Pero vamos a hacerlo. No vamos a dejar de trabajar porque se complicó. No somos de rendirnos, ¿no? Somos de armas tomar. Entonces, nosotros vamos a echar para adelante. Y esta industria va a terminar el año bien. Porque coincidencialmente estamos en la época donde precisamente tenemos pocos rodajes por costumbre. Ya las cosas se van, en un año normal, las cosas van cogiendo ritmo a mediado de año y el fin de año siempre es temporada alta para el cine. Entonces queremos que sí, que no perdamos ese ritmo. Y para eso, entonces, también quiero pedirles a los inversionistas que han sido solidarios desde el día 1 con esta industria, que por favor, dentro de la medida de lo posible, no dejen de serlo a partir de ahora, aún más. Eso es una buena exhortación. Si no tenemos el apoyo empresarial y de los inversionistas, no podemos hacer este cine y seguir haciendo cine, que entiendo que cada vez está mucho mejor. Don Elis, ¿alguna recomendación a futuro con nuestra ley, con nuestro entorno? Porque ya vienen tiempos diferentes, lógicamente, ya estamos en los tiempos diferentes, pero quisiera escuchar de su voz algunas recomendaciones que pudiéramos utilizar para el desarrollo
y el engrandecimiento de nuestra ley. Bueno, yo voy a hacer uso de algunos detalles que he recibido de gente que le gusta el cine y que comenta con uno detalles. Por ejemplo, el caso de las películas que tratan el tema haitiano, que lucen favorecer a Haití frente a Dominicana, a República Dominicana. Es un tema difícil de manejar. Hay un aspecto en lo que yo no intentaría involucrarme, que es establecer ningún tipo de limitación a los creativos, a los creadores, a los productores y directores. Sin embargo, alguna de esta gente lo que dicen, pero si es con el dinero de nosotros, ¿y por qué no se plantean las cosas desde el punto de vista de nosotros? Bueno, lo traigo a colación solo para que se sepa que he escuchado ese tipo de observación. Hay alguna gente que tiene también el sentido de que la ley es prácticamente acaparada por 3 o 4 productores que, bueno, que se llevan el amplio porcentaje de lo que la ley da. Eso también es un tema delicado. Lo que debemos hacer institucionalmente, yo pienso, es tratar de involucrar en todo lo posible a una gama más amplia de directores y productores cuyas caras se vean, cuyos nombres se conozcan y que se vea que hay una participación más variada y más amplia de lo que se benefician de la ley. Entonces, hay otro detalle que sí a mí me llamó la atención en un momento dado y quisiera traerlo a colación, y es el hecho de que en algunas películas he visto como que una firma comercial o un producto comercial o de servicio patrocina la película, puesto desde el principio. Creo que eso no debíamos permitirlo, porque normalmente los comerciales que se integran a una película se hacen a través de la exposición de la imagen. Y si hay un crédito, se hace al final de la película, donde se muestran de hecho todos los créditos de todo el que participa. Pero presentar una película como si fuera un programa de televisión, tal casa comercial o tal producto o tal empresa les presenta esta película, no me parece correcto. Creo que son créditos que deben darse al final de la película en el cuadro general de crédito que se acostumbra a dar. Eso yo no creo que debemos permitirlo más. Y bueno, esas son observaciones que yo he captado así hablando con la gente. En sentido general, los cineastas yo siento que están satisfechos. Siempre habrá gente que aprovechan las oportunidades que se dan, como nosotros todos en muchos casos lo hemos hecho también. Hay una oportunidad y tú te lanzas y la usas. Para eso se presenta como oportunidad. Y los que más se apuran o los que más se dedican y los que más trabajan, pues harán un uso mayor de los beneficios que se dan a través de la ley. Entonces, lo que debemos hacer institucionalmente y ver, es en todo lo posible ampliar esa base de participantes para que se vea un poco más democrático, que no puedan decir, ah, que fulanito, menganito y sultanito se han cogido la ley para ellos y le sacan unos cuartos todos los años y viven de eso. Porque eso no le hace bien a la industria al final. Eso es más o menos lo que quería señalar. Bueno, don Eli, gracias por eso. Y ve, es verdad que estamos en un buen momento a nivel internacional. Tenemos grandes expectativas. ¿Qué tan reales son esas expectativas con relación a las coproducciones, a las realizaciones internacionales y a la expansión de nuestro cine?
¿Cómo vamos? Bueno, tal y como dijo tío Ellis, toda la parte que le corresponde al cineasta está planchada y lista. Hay muchas producciones nuestras que de hecho están en preproducción ahora mismo. Se encuentran en etapa de preproducción donde están trabajando telemáticamente, están trabajando a distancia y se hace posible llevar una preproducción en esta época. Ahora bien, en cuanto al cine nacional, como dije, va a depender de nuestros inversionistas, ¿no? Va a depender de quienes están dispuestos a apoyar a pesar de que vamos a estar saliendo de esta situación. Y en cuanto a nivel internacional, va a depender del que quiera venir. Y eso también, por eso más, es que como país tenemos que asegurarnos de que todo lo hagamos bien. Vamos a ver Grecia, para ponerles un ejemplo. Grecia ya ha decidido que están abiertos para el turismo. ¿Por qué? Bueno, porque no fueron muy afectados por el COVID. Cosa extraña. Si te pones a analizar, la verdad que esto era una lotería. Cuando ves un país como Suecia, que tiene una población del tamaño básicamente del nuestro y donde ha sido muy diferente. Claro, ellos no tuvieron necesariamente que hacer estado de emergencia. No puedo decir que no hubo toque de queda, porque no lo hubo. Ahora bien, por el nivel de educación de la gente, se le hacía recomendación. Las recomendaciones eran el distanciamiento, pero ellos no cerraron medio negocio allá. Sin embargo, han sido bastante golpeados, no solamente con el número de casos en comparación con nuestro, comparando las poblaciones, ¿no? Sino en el número de fallecidos. Fue muy lamentable. Pero ahí vamos. Esto ha sido lamentable para el mundo entero, ¿no? En fin, yo tengo mucha fe de que en el momento en que las cosas mejoren, verdaderamente mejoren, y podamos seguir trabajando, y trabajemos con cuidado y respetando los protocolos, yo estoy segura que lamentablemente va a ser nuestro nuevo normal, pero que nos vamos a adaptar todos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Bueno, Ibe, una pregunta que me hacen por las redes, ¿cuántos proyectos teníamos cuando se terminó, cuando comenzó la pandemia? Dos internacionales, ambos realities, y creo que 5 producciones nacionales. Una en pre, ya rodaba al día siguiente. El día que se declara el estado de emergencia, el toque de queda, bueno, ya a partir de ahí esa producción no pudo empezar a rodar, que quizás le conviene, ¿verdad? Porque aquellas que sí estaban rodando y tuvieron que detener rodaje, eso es más complicado. Pero eran 5 nacionales y 2 internacionales. Otra pregunta, dice, el tema del cúmulo de películas al final del año, es porque está más cercano al cierre fiscal. Por eso veo que es complicado. O sea, sería bueno cambiar esa temática. ¿Hay alguna expectativa o algún deseo de cambiar? No, porque no todas las empresas dominicanas, la mayoría, pero no todas las empresas dominicanas cierran a final de año. Hay otras que están cerrando ahora, algunas en marzo, algunas en junio y las demás en septiembre. Lo que pasa es que la mayoría sí son en esa fecha. Decir que uno lo va a cambiar, bueno, no podemos obligar a las empresas a cambiar su fecha de cierre y las que ellos prefieren como fecha de cierre. O sea que no lo veo diferente necesariamente. Vamos a darle, Luis Dante Castillo esta pregunta. Luis, adelante, Luis, pregunte. Hola. Saludos a todos. Una preguntita sencilla. En el nuevo protocolo que se depositó, no lo conozco, pero ¿será obligatorio hacer pruebas de COVID a todo el crew técnico y artístico de una producción a partir de ahora? Claro que sí. Por supuesto que sí. Lo más importante de todo esto es garantizar la seguridad de cada miembro de un cast y de un crew y de sus familias, no solamente de ellos, de su familia. Sí.
Sí, y de esto hablábamos eso en el conversatorio de la semana pasada, Luis, de que también toma en cuenta que esto va a encarecer los presupuestos, estamos conscientes y tenemos que hacerlo. No vamos a decir, bueno, mira, vamos a ahorrarnos estos pesitos y que vaya y pase algo. Y posiblemente a usted no le firmen contrato hasta que no tengan la prueba. ¿Me entiendes? A todo el mundo que se esté tomando en cuenta para contratar, se le hace la prueba y en 14 días hablamos. Don L, está sí. Su amigo José Saiter. Ah, qué bueno. Anda en eso. Alfonso Quiñones. Saiter, ¿quiere una preguntita? Espérate, Alfonso. Saiter. Primeramente, un caluroso saludo a mi compadre, Eli Pérez. Que conste. La pregunta es con referencia en nuestro caso aquí en Miami, el Dominican Film Showcase, que lo teníamos programado para el mes de septiembre. ¿Cómo se vislumbra la muestra de cines a nivel internacional que se hace a través del Festival de Cine y cosas por el estilo, lo que hacemos internacionalmente en cuanto al Festival de Cine se refiere o de muestra? Tenemos que primero que esperar en el caso de Estados Unidos a que los protocolos que ellos van a establecer sean ya de una manera definitiva en la parte de entretenimiento y para entrar dentro de lo que es la nueva norma de la vida humana. Ahora, Alfonso Quiñones, ¿por ahí está? Saludos a todos. Bueno, yo quiero decir algo. En primer lugar, creo que somos un país que ha sido bendecido con el hecho de que primero tuvimos un presidente que era fanático del cine e hizo la ley, y luego otro que siguió apoyando la ley de cine y ha permitido que haya tenido tantos éxitos. Eso no se puede negar. Mi preocupación está en los que vendrán o en el que vendrá. Que bueno, si es el que creó la ley, pues no hay preocupación. Pero los otros, ninguno ha hablado en buena lid o se ha expresado públicamente sobre políticas culturales y mucho menos acerca de la política cinematográfica, la ley de cine y su permanencia y su apoyo, etc. Eso me preocupa mucho. Hay otro momento y es otro comentario que quería hacer y a lo mejor esto da pie a que ustedes reflexionen, sobre todo Ivette. Todo este tiempo las empresas, las industrias, las grandes empresas han estado sin producir. Por tanto, los impuestos que van a tener que pagar al Estado van a ser menos que en los años anteriores. De esos menos impuestos que van a tener que pagar, van a tener que tener una voluntad enorme para que nos apoyen en el cine, de verdad que sí. O sea, tal y como yo lo veo, a lo mejor estoy equivocado, pero tal y como veo la situación económica del país, por lo menos durante este año, no creo que podamos ser tan excesivamente positivistas o no sé, un poco festivamente exitosos. Creo que debemos ser un poco moderados en ese sentido. Yo no sé si no tengo todas las señales, pero me gustaría un comentario de ustedes acerca de esto. Gracias, Alfonso. Don Eli, ¿usted quiere responderle o le respondo? Yo le voy a responder también, pero respóndale usted, dele. Y ve también que hable, todo el mundo que hable. No, ya yo la respondí hace 15 minutos. Bueno. Quizás Cere no me escuchó, pero yo tiré mi alegro con un tropo. Tú dijiste algo, pero a mí me parece
A mí me parece que es una preocupación muy válida la de Alfonso. Tiene todo el sentido del mundo y en buena parte así habrá de ser. Las empresas van a producir menos beneficios porque sus ventas han caído en la mayoría de los casos estrepitosamente. Hay algunos que se han beneficiado, pero son pocos de la situación actual. Entonces, al final de la jornada, Alfonso tiene razón en el sentido de que las empresas en su generalidad producirán menos beneficios y por ende ese 25% que pueden apartar para invertirlo en cine o para dedicarlo al cine, porque la ley se lo permite, será menor que en años anteriores. Es decir, que habrá menos disponibilidad financiera para los productores, pero la que sea estará ahí, Alfonso. Esa va a estar ahí, ese 25% no tiene por qué no invertirse, porque la ley te lo permite y los empresarios, como sabemos, se benefician de diferentes maneras al hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero sí será con sumas menores. Ese es mi pensamiento. Si hay algo que el presidente Fernández tiene claro y lo ha tenido claro el primer día, es el cine. Eso tú puedes estar seguro, no importa lo que sea, lo que venga. Si hay un defensor, y va a ser el defensor siempre del cine, el presidente Fernández. Las políticas culturales por parte del presidente siempre han sido claras, ya en todos sus programas de gobierno, él tiene implementado punto número uno dentro de lo que es el ámbito cultural. Tenemos ahí la antigua siempre trabajando en la creación de las políticas y te puedo asegurar que de este lado siempre el cine y la cultura completa va a tener un defensor, no importa dónde esté, y si está donde debe de estar va a ser mucho mejor, eso te lo puedo yo asegurar. Creo que no, ya no nos queda tiempo para otra pregunta. Don Eli, usted sí. Quisiera decir algo antes de despedirnos y después ve y después despedimos. Bueno, lo que quiero dejar es un sentimiento positivo. Yo creo que el cine dominicano ha dado un salto hacia adelante, un salto positivo. Ya Ibel hizo la recapitulación de diferentes aspectos en los cuales nosotros ya tenemos posiciones ganadas. Tenemos por delante aún el reto de encaramarnos en todo lo posible en los sitiales internacionales para poder superar el tamaño de nuestro cine local aquí, el tamaño de nuestra población. El resto del crecimiento tenemos que buscarlo hacia afuera. Y los buenos directores nuestros saben qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen es que seguir esforzándose para lograrlo. Ya. Ivette, un mensajito de despedida. Sí, decirles a todos que no se preocupen. Que vamos a superar el COVID, vamos a superar esta situación. Vamos a seguir haciendo cine por mucho tiempo. Ya esta es una industria consolidada. Ya esto, no hay quien lo pare. Es la industria cultural que más le aporta al país. Entonces no vamos a perder eso. Ya vamos ocupando espacio a nivel internacional. No vamos a perder eso. No importa lo que pase. En el día de mañana yo entiendo que ya esta industria vino a quedarse y no hay por qué afectarla. Que no sea de manera positiva. Ese es mi sentir y estoy segura que va a ser así, porque no hay por qué no lo sea. Realmente, Ivette, gracias, don Eli. Yo creo que si no le ponemos tiempo a esto, nos podemos tirar fácilmente 6 o 7 horas de relajo simple y hablando de una cosa que nos llena de orgullo, pero también hay que dar las gracias a todos los que de una u otra manera hacen posible que estemos hablando de cine,
son los productores, los directores, los actores, las actrices, todos ellos contribuyen al desarrollo de nuestra industria y de nuestra cultura, son parte de ella. También a la parte política, presidente Fernández, presidente Medina, yo creo que ya esto es una costumbre que se ha institucionalizado, que el apoyo a la cultura y al cine debe ser también de la mano con la parte política, a los ministros, que José Antonio Rodríguez, que ahora anda por Francia, también apoyando al ministro Selman también, que y realmente la clase política ha ayudado al cine y lo ha apoyado, espero que sí. Amigos, creo que ya es momento de despedirnos. Por ahí veo a muchas personas queridas. Está Leticia, por ahí está Iván Reynoso, Vlad, Armando, nos quedamos para la próxima porque se nos fue el tiempo. Pero gracias a todos ustedes, así que muchas gracias por la atención, gracias a Desde Cine por el apoyo, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Festival de Cine Global, Capcana, Grupo Corripio, Claro, todos esos que nos dan el apoyo por mil. Especialmente también quiero agradecer a Ricardo Basuri, siempre muy presente, muy atento. Ricardo, Felipe Vicini, Juan Vicini, Manuel Corripio, siempre están presentes en todo. Aunque usted no lo vea, no lo oiga, no lo escuche, ellos nos apoyan. Así que muchas gracias, buenas noches y estamos en cine.